Embalse Laguna del Maule. Anterior a todo, fue una laguna natural posiblemente formada por la acción de la lava magmática del complejo volcánico Laguna del Maule, que ha sido escenario de investigaciones por científicos de todo el mundo. Inclusive, existían pozones de aguas termales en ciertos puntos de la laguna, pero quedaron bajo el agua desde la construcción del dique. El 2 de septiembre de 1947 se da el visto bueno a la ejecución de la obra. En su proceso trabajaron 1.200 obreros chilenos con respectivos ingenieros. La construcción duró 6 años, trabajando solo en meses de verano. Consistió en un muro principal de 30 metros de altura sobre la base del río, con una longitud de 190 metros por 10 metros de ancho. El embalse Laguna del Maule se inaugura el 16 de marzo de 1957, con la ilustre presencia del presidente Carlos Ibáñez del Campo, acompañado de ministros del Interior, Agricultura, Obras Públicas, entre otros representantes, descrito como un acontecimiento excepcional. Emplaza una superficie de 5.600 hectáreas, con un almacenamiento promedio de 1.420 hectómetros cúbicos. Da inicio a la cuenca del río Maule. Su aprovechamiento fue con la finalidad de riego agrícola de provincias de Talca y Linares y para la generación de electricidad. Ubicada en la comuna de San Clemente, a 150 kilómetros de Talca, por la ruta internacional CH-115 camino al Pehuenche, misma ruta que la bordea por el costado norte en toda su extensión, a una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar.